Hola, queridos amigos, bienvenidos al programa del Club de Exportadores en una emisión más iniciando el mes de septiembre. Me da muchísimo gusto el poderlos saludar a través de este medio. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y bueno, vamos a mandar a un video primero antes de iniciar nuestro programa con quienes, bueno, tenemos una serie de invitados bastante interesante y bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias por conectarte al Club de Exportadores. Este programa finalmente es un programa en donde nosotros estamos buscando a través de la capacitación y a través de nuestros invitados el poderte llevar información de cómo puedes mejorar tu negocio y de cómo lo puedes llevar al siguiente nivel. Y el día de hoy, para iniciar, pues vamos a entrar en el primer bloque con Arturo Correa, que él es el presidente del ecosistema empresarial de Michoacán y bueno, pues que nos va a platicar un poquito de qué es lo que hace. Arturo, bienvenido a este programa del Club de Exportadores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar el programa, me gustaría muchísimo que nos platicaras quién eres y qué es lo que haces. Lucy, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre un placer saludarte, trabajar contigo. Y pues bueno, estamos aquí ya saludándote a ti y a todos tus amigos. Mira, el ecosistema empresarial es una asociación formada por puros empresarios. Somos parte de la iniciativa privada y es un esfuerzo por poder lograr la articulación entre la academia, gobierno y empresa para poder sacar todos los proyectos, para poder sacar ideas, para poder resolver problemas, para poder optimizar esos recursos. Y pues vemos, hemos visto que ninguno de los tres ha podido hacerlo de manera individual. Entonces, en el ecosistema, ¿qué hacemos? Hacemos grupos de poder. Hacemos grupos donde trabajamos en conjunto, en colaboración, gobierno, academia, empresa, y resolvemos problemas. Buscamos oportunidades para todos, Lucy. Mi nombre es Arturo Correa, yo soy el presidente del ecosistema y pues bueno, tenemos un gran reto por delante, Lucy. Fíjate, Arturo, que acabas de mencionar algo muy importante que tiene que ver con el que los estudiantes se puedan vincular con la empresa. Y es unir justamente lo que es la academia con el mundo empresarial y las necesidades. Yo he sido también profesora universitaria y nos damos cuenta que muchas de las tesis se van a la biblioteca. Pero ¿cómo convencer a las universidades de trabajar de la mano de las empresas para generar y realmente tener un talento de los chavos pueda ser explotado? O bueno, a lo mejor explotado no es la palabra correcta, pero en donde sí el talento de los jóvenes se pueda poner a prueba y se puedan generar, bueno, pues estos proyectos que la industria tanto necesita. ¿Cómo lo han logrado ustedes, Arturo? Mira, sí, definitivamente las universidades, los tecnológicos, son un gran acervo de conocimiento. Sin embargo, nosotros detectamos una serie de problemas. Que la industria, las empresas, no conocemos los recursos que existen en estas instituciones de educación superior. No solamente estoy hablando de las tesis y de los chavos emprendedores, Lucy, también de investigadores que llevan años desarrollando alguna investigación para poder resolver un problema real en el mercado, en el mundo, en el ambiente. Y ese conocimiento justamente está guardado en una tesis, en un paper, en una publicación, en una revista científica, y no baja. Y no baja porque las instituciones educativas no conocen a las empresas. Entonces, vamos a pensar que somos dos grandes aliados, uno que ofrece, otro que demanda, nada más que nos hablamos muy poco. Y así fue como comenzamos, Lucy, empezando a conocernos mutuamente, invitando a los institutos, invitando a las facultades a que hicieran recorridos por las empresas, con el compromiso solamente de conocernos.
pero también organizamos recorridos a través de las facultades y laboratorios, donde grupos de empresarios visitábamos a estas facultades. Es increíble la riqueza, Lucy, que nos encontramos, porque a lo mejor te los imaginas solamente como escuelita, pero realmente son instituciones que resuelven problemas. No todos, pero de los catedráticos, hay una parte que está muy abocada a la cátedra, a dar clases. Hay otros que están muy enfocados solo a la investigación de conocimiento puro, pero también hay investigadores que tienen un gusanito empresarial, un gusanito de salir a la calle. Y pues el problema era que ni los investigadores salían a la banqueta, a la calle, pero tampoco los empresarios nos gusta regresar a un aula. Entonces, como que le salen ronchas a nuestros amigos investigadores de salir un poquito al campo, y los empresarios somos duros chihuahuas, o sea, no nos gusta volver a tomar tu cuaderno, tomar un curso, tomar una metodología. Entonces, en esta convivencia sin ningún compromiso, conóceme, te conozco, y empiezan a salir ideas, Lucy. Y qué bueno que lo comentas, porque hay alumnos, no estoy hablando solamente de los de licenciatura, no estoy hablando solamente de los de incluso nivel bachillerato, que ya tiene genialidades, sino también postulantes de maestría, postulantes de doctorado, que tienen en su cabeza una gran inquietud, tienen una gran visión, tienen un potencial enorme, pero les falta la experiencia, les faltan los recursos de la parte industrial. Entonces, en el ecosistema que estamos haciendo, esta mancuerna de tomar a un empresario con experiencia, con recursos, con talento, con muchas equivocaciones en su haber, y juntarlo con un startup, con un estudiante que tiene mucho talento, pero no sabe cómo. Entonces, se arman equipos muy poderosos, Lucy, y pues andamos buscando la experiencia con las ganas, y lo hemos logrado poco a poco. Oye, Arturo, qué interesante lo que dices, el tema de la investigación, porque normalmente la investigación suele quedarse pues ahí en las universidades. Y fuera del aire, un poquito antes de entrar al programa, me platicabas que el ecosistema empresarial pues trabaja en distintas etapas. ¿Cómo es que ustedes llevan a cabo el trabajo? Y yo creo que incluso antes de que me platicaras cómo llegan a estas etapas, ¿cómo nace esta inquietud del ecosistema empresarial? Porque me parece que además es un modelo bien interesante y nos escuchan en varios países en América Latina. Y yo creo que sería muy interesante, Arturo, que nos compartas primero cómo llegan a este modelo y después esas tres etapas de las que me hablabas fuera del aire. Ok, correcto. Mira, en México tenemos, teníamos a un organismo público, que era el INADEM, que justamente estaba orientado a impulsar la innovación. Entonces, había un esfuerzo público por hacerlo. Actualmente han cambiado la administración pública y esta puerta está detenida. También había esfuerzos por parte del organismo administrador de la ciencia y la tecnología, el CONACYT, y también cada universidad tenía sus aceleradoras de empresas, incubadoras de empresas o oficinas de transferencia de tecnología. El problema es que todos están dispersos, Lucy. Cada universidad tiene su propia ventanilla, cada una tiene su propia metodología, pero ninguno se comunica con los demás. Entonces, si lo vemos en una dinámica de mercado, tenemos a instituciones de gobierno, instituciones públicas, instituciones educativas, que están ofreciendo conocimiento. Pero por otra parte tenemos a los grupos empresariales, a las cámaras, a hasta las redes de network, que somos los que consumimos esta tecnología. ¿Por qué consumimos tecnología? Porque en un mundo tan competido necesitamos tener una ventaja competitiva. La ventaja competitiva nosotros la impulsamos a través de la innovación. Nuevo producto, nuevo servicio, nuevo mercado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los empresarios terminamos buscando en YouTube, en Wikipedia, en Google, o preguntándole a tu proveedor. Y tu proveedor te vende lo que tiene en su catálogo, no siempre lo que tú necesitas. Entonces, ¿cómo nace esta idea? Lucy, con las ganas de juntar el hambre, con las ganas de comer, empezando a hacer estas reuniones informales,
donde no se sintiera un ambiente de cámara empresarial, pero tampoco se sintiera esa rigidez de un aula. Y pues terminamos juntándonos, tú nos acompañaste, ¿te acuerdas? En una mezcalería, en un restaurante, en un lugar donde con una botana y algún tequila, algún brandy en mano, podíamos platicar como amigos y platicar qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú. El puro intercambio de conocerte y que me conozcas empezó a generar una riqueza que empezamos a trabajar en estas reuniones. Y bueno, ya vamos en la reunión número 35, son reuniones mensuales, así que ya llevamos más de 2 años, vamos a cumplir 3, haciendo estas reuniones de amigos, donde hay investigadores, donde hay funcionarios públicos, donde hay empresarios, donde nos quitamos el título de presidente, de investigador, de SNI 1, 2 y 3, de director, de catedrático, de doctor, de maestro, ingeniero, y nos convertimos en Lucy, en Arturo, en Hugo, Paco y Luis. Y estamos compartiendo no solo conocimiento, estamos compartiendo nuestras vidas, nuestras experiencias, y de ahí surgen las oportunidades. Entonces, primero nació Lucy con la idea de generar de provocar esta convivencia amigable entre estas instituciones, gobierno, empresa, academia. Y por supuesto que hubo una efervescencia, hubo una cantidad de ideas que posteriormente, ahora sí, dentro del ecosistema, trabajamos en una metodología para que esa idea que tú tuviste y que tú has tenido varias, Lucy, eres cómplice de este ecosistema, esa idea pueda tomar forma, validar esa idea, convertirla en un modelo de negocio, convertirla en un plan de negocio, darle lo que necesite, ¿sí?, para que pueda tocar una ventanilla de un préstamo bancario, que pueda convencer a un ángel inversionista, que pueda bajar capital semilla, o tal vez tocar algún fondo federal, estatal, o incluso fondos internacionales, en los cuales también hemos trabajado, Lucy. Muchas gracias, Arturo. La verdad es que su trabajo se me hace sumamente interesante porque creo que normalmente nos cuesta a veces también como los empresarios quitarnos el título de director o de presidente y sobre todo también hablar de nuestras equivocaciones. Dijiste algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que tienes toda la verdad, que a veces quieren venderte lo que ya tienen y no lo que el mercado necesita. Y eso es algo que veo muy comúnmente y que me cuesta trabajo cuando damos pláticas con los empresarios, hacerles entender, ¿no? Hay que adaptarse al nuevo mercado e incluso pues en estos momentos estamos viviendo una nueva realidad en donde también el mundo ya cambió y tenemos que empezar a darnos cuenta. Muchísimas gracias a toda la gente que nos da la oportunidad de llegar a sus casas, a sus oficinas. Saludos a Efigenia Moreno, que nos manda saludos desde Venezuela. Y bueno, Arturo, a mí me gustaría más también explotar tu parte empresarial y que en esta entrevista nos dijeras de qué manera te has equivocado y cómo estas equivocaciones te han llevado a ser el empresario y el emprendedor que ahora eres. Porque muchas personas te pueden ver ya en esta parte exitosa de Arturo Correa, en donde ya preside el ecosistema empresarial, en donde ya es parte de algunas cámaras, ¿no? Donde tú tienes ya la posibilidad incluso de negociar con gobiernos, de tocar las puertas de las instituciones. Pero el camino de los empresarios no siempre es fácil y muchas de las veces nos quedamos únicamente como con la parte de, pues ya es exitoso y es porque seguramente un día amaneció con muy buena suerte y le ha ido muy bien. Entonces, a mí me gustaría que para todas las personas que nos están escuchando puedas compartir tus experiencias de fracaso y qué han hecho en ti o cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido. Ay, buena pregunta, Lucy. Fíjate que todo comenzó cuando terminé mi carrera. Yo fui el mejor alumno de la universidad en mi generación e incluso el presidente de la República, que en ese entonces era Carlos Salinas, me dio un reconocimiento como el mejor estudiante de mi universidad en ese ciclo. Sin embargo, cuando yo terminé, primer error, tenía toda la mentalidad de conseguir un buen trabajo, ¿sí? Jamás pasó por mi mente el yo ser un inversionista o ser un emprendedor o tener mi propio negocio. La visión era buscar un buen empleo.
Tuve una gran fortuna. Por azares del destino, no conseguí empleo, Lucy. Y vino una gran crisis en ese momento en México y pues nadie tenía trabajo. Así que el durar varios años sin empleo, pues bueno, ¿qué hice? Me apunté a terminar a una maestría. Segundo error. Una maestría, cuando tú no tienes experiencia, pues es a conocimiento acumulado. Y el estar tomando cursos, talleres, webinars, diplomados, pero no ponerlos en aplicación, híjoles, es acumulación de conocimiento que no tiene muchas veces sentido. Entonces, terminé una maestría, ahora tenía más herramientas, cero experiencia. También por azares del destino, otra crisis, un negocio donde yo trabajaba fines de semana para poder seguir estudiando, y el negocio quebró, se vino para abajo. Y algo que era muy valioso terminó vendiéndose como chatarra casi. Entonces, ahí se abrió una oportunidad. Creo que ese fue el primer acierto. El que yo, que trabajaba ahí, compré en un precio ínfimo un negocio que estaba en bancarrota. ¿Por qué lo compré? Y lo compré a crédito. Lo compré porque yo lo que veía era una oportunidad de mercado. El modelo que tenía tal vez no era el mejor, pero había una oportunidad. Si hay un mercado y tú tienes elementos, hay forma de poderlo atacar. Trabajé cerca de 15 años en este modelo, fue muy exitoso. De ser un solo negocio, lo convertí en una cadena. Tomé varios eslabones de la cadena productiva y me enfoqué en mi sector. Otro error, Lucy. Ese proyecto exitoso no dura tanto tiempo. Los productos, las empresas, no duran toda la vida en el éxito. Así que poco a poco, y sin darme yo cuenta, o más bien sin prestarle atención, el modelo fue compitiéndose, llegaron nuevos jugadores, se diversificó el mercado, entraron nuevos productos que no me hacían sombra en un principio. Pero poco a poco un mercado valioso se convirtió en un mercado de genéricos. De ser un mercado de marca líder, se convirtió en un mercado de commodities. De trabajar poco y ganar mucho, se convirtió en un modelo de mucho volumen y poco valor. Y la cuestión es que reaccioné lento. Otro error, trabajar yo solo. Yo solo con mi equipo. Pero convivir con otros empresarios, sobre todo si son en otros países o en otras latitudes o que se dediquen a otra cosa, ayudan muchísimo a poder encontrar las oportunidades o, en mi caso, los riesgos con anterioridad. Y, pues, bueno, ya cuando me di cuenta, yo ya estaba un negocio exitoso, ya nos habíamos convertido en un negocio de commodities, en un negocio de genéricos y hasta ese momento empecé a buscar una ventaja competitiva. Cuando busqué la ventaja competitiva fue que descubrí que, junto con amigos, claro, esto nunca lo hice solo, que descuidamos la tecnología. A veces pensamos que la tecnología tiene que ver solamente con las comunicaciones, el internet y tu teléfono celular. No es cierto. La forma de hacer las cosas es la técnica y el uso de la técnica es la tecnología. Así que el puro hecho de cómo saludas, cómo atiendes, escoger tu mercado, cambia la forma de hacer las cosas y le estás metiendo tecnología a tu negocio. Descuidamos mucho nosotros el acceso a la tecnología y pues bueno, ahora ya trabajamos en eso y nos estamos enfocando totalmente a encontrar esta oportunidad en la tecnología. Y pues bueno, ahora justamente encontré nuevo valor que aplicado a una empresa que sabe trabajar en un modelo viejo, generamos lo que ahora es una startup. En las startups tomamos eso, un empresario con experiencia, pero le metemos nueva tecnología y creamos un nuevo modelo de empresa, que era lo que andábamos buscando, pero no encontrábamos. Así que hubo que hacer. Ah, último error. Tocamos todas las puertas y andábamos buscando que existiera el remedio y el trapito, que estuviera la solución a tu medida. Cada empresa es tan diferente, Lucy, que no hay una solución para ti. Hay herramientas, pero al último tú eres el que tienes que construir tu propia,
tu propia solución. Entonces, pues bueno, ahora ya construimos este ecosistema que es un modelo a la medida, que próximamente el próximo año, vamos a replicar este modelo ya en otros estados de la República y con universidades incluso de otros países para que se pueda hacer esta dinámica y puedan encontrar esta convivencia entre parques industriales, entre centros de transferencia de tecnología y entre otros ecosistemas, cosa que nos daría muchísimo gusto. Así que ha sido un eterno caer y levantar, Lucy. ¿Qué te platico? Pues sumamente interesante. Finalmente los empresarios estamos hechos de muchas historias de equivocaciones y del aprendizaje que estas equivocaciones, ¿no? Le quiero mandar, antes de continuar contigo, Arturo, algunos saludos a Sujei Maldonado, a Nicky Villarreal. Por aquí también Gina Palafox nos dice que está súper interesante y de gran aprendizaje. Yo les invito a que nos escriban a través de YouTube o de Facebook y si tienen alguna pregunta para Arturo, para que se la podamos hacer en unos minutos más. También nos va a acompañar Olmedo Córdoba desde Panamá. Entonces, Arturo, tú sabes que este programa pues tiene que ver con el comercio internacional, básicamente es un club de exportadores. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para aquellos empresarios, para aquellos emprendedores? Desde tu punto de vista, ¿qué tendrían que hacer para llevar sus productos a otros mercados? ¿Cómo tendría que cambiar su mentalidad? Porque creo que a veces, más que las dificultades técnicas, tiene que ver mucho con la mentalidad de que exportar es difícil, de que eso no es para mí. ¿Qué piensas tú acerca del comercio internacional? Bueno, mira, una de las ramas de trabajo, una de las áreas de trabajo del ecosistema es, primero, generar valor agregado. En Michoacán, donde está el ecosistema, donde nosotros vivimos, tenemos una gran producción de productos agrícolas. Sin embargo, el mercado, cuando lo compra, no te compra una fruta fresca. Realmente está comprando un servicio añadido a esa fruta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos primero añadir valor a esa producción. Si eres cebada, si eres trigo, si eres un producto tan básico que primero hay que agregarle valor. ¿Qué valor? El valor que tu mercado está dispuesto a pagar o el mercado o lo que está buscando. A lo mejor nosotros lo vemos como una fruta tan sencilla como el mango, tal vez, pero en otros lugares lo ven como un regalo exótico, como una fruta específica, lo ven como un postre, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos primero, trabajamos en la generación de valor de tu producto o de tu servicio para que tenga la configuración que anda buscando tu mercado. Ahora, aparte, otra línea de acción es las cadenas de valor, cadenas de suministro, cadenas productivas. Hay muchos nombres en este argot, pero finalmente es un encadenamiento de personas o de empresas que van desde el principio al fin, que van desde la producción básica hasta el mercado más lejano. Y en este caso, y ahí es donde hemos jugado mucho contigo, el mercado de la exportación. Así que tal vez nació como forraje, pero luego se convirtió en lácteo, pero luego se convirtió en un producto, pero luego se convirtió en una marca y terminó en un insumo en un lugar muy lejano. Trabajar en la cadena de valor, ¿sí?, implica primero que tu eslabón sea valioso. Hay que darle valor, hay que meterle tecnología para que tu producto sea valioso y sea apetecible para otro mercado y para otros eslabones. Y siguiente, hay que entender que en esta cadena nadie puede jugar solo. Es muy difícil que tú puedas ser el productor, el procesador, el industrializador, X, Y y Z, y que termines vendiendo en un mercado internacional. Es una ruta muy amplia. Sin embargo, lo que sí puedes tú tener, y es lo que impulsamos nosotros, es que tengas una amistad muy grande con el eslabón que está abajo de ti y con el que sigue. Si yo soy logística, ok, yo lo tomo de la fábrica y se lo pongo al comercializador. Sí, ok, y esos dos son mis socios estratégicos. Entonces, no necesito tejer toda la cadena, necesito tener un eslabón valioso que le aporte valor a la cadena y tener la mano izquierda agarrada
con el de abajo y la derecha con el de arriba. Tener un gran entendimiento, tener un equipo poderoso en donde yo le facilito el trabajo para recibirle a uno y para entregarle al otro. Y si todos hacemos lo mismo, la cadena se vuelve poderosa. Tú alguna vez nos platicaste, no estamos compitiendo como empresas, estamos compitiendo como canales de distribución, ¿sí? Al último, si el mango llegó de Japón, de China, de la India, de Sudamérica o de México, al cliente final no le interesa mucho. Lo que le interesa es tener un producto como a él, como él lo quiere, y que llegue en condiciones y precio que a él le funcionan. Entonces, pues bueno, es un trabajo muy, muy amplio. No sé si era lo que me preguntabas, Lucy. Sí, y acabas de mencionar algunos tips muy importantes y se nos está acabando contigo el tiempo, Arturo. Me gustaría que vayas pensando en tu mensaje final, en lo que te leo algunos de los comentarios. Gina, Palafox nos dice, muy buena idea reinventarse ante lo que se vive en el país. Muchísimas gracias. Norma Rentería, que le mandamos un saludo muy grande hasta Manzanillo, nos dice, excelente ponencia. Olivia Rodríguez nos dice, qué importante tener presente que los negocios tienen que evolucionar a fin de no morir con modelos que, si bien fueron exitosos, dejan de ser atractivos ante las nuevas opciones del mercado. Muchísimas gracias, Olivia. Y Arturo, pues me gustaría que dirigieras algún mensaje de despedida. Mira, aquí tenemos un mensaje y una pregunta de Pablo, te la voy a leer antes. Pablo Robles Varela nos dice, queremos sumar esfuerzo para la reactivación económica. ¿Eres proveedor o consultor? ¿Buscas alguna solución? Y bueno, por aquí no alcanzo. Pablo, discúlpame a ver todo tu mensaje. Más tarde te escribimos. Y bueno, pues él está ahí hablándonos de la transformación digital de la industria en México. Arturo, pues se nos termina el tiempo contigo. Me gustaría que pudieras mandar algún mensaje a los empresarios, a los emprendedores que están viendo este video o que seguramente lo verán en el replay. Ok. Pues mira, yo invitaría a las personas que nos están viendo, primero, a meter manos a la obra, en no buscar, en no estar esperando una solución, sino construirla. Con gusto nosotros podemos compartirlo, el trabajo que hemos hecho en el ecosistema para que puedan hacer un modelo similar en la latitud, en el lugar en donde estén, pero para que esto siga funcionando por bien de todos nosotros y de la economía. Y que en la academia hay un gran aliado, de veras hay una riqueza que tenemos abandonada, hay que acercarse a la academia, ¿sí? Están tan necesitados de nosotros como nosotros de ellos. Y en tercer lugar, cuando ya está tejido un proyecto, ahora sí tocamos la puerta del gobierno. Tocar la puerta del gobierno esperando algo, independientemente de qué gobierno, qué país o qué política profesen, es esperar algo de quien no te lo puede dar. Academia, primero la academia. Así que a regresar a las aulas, Lucy. Muchísimas gracias, Arturo, te mando un fuerte abrazo y espero verte muy pronto, que tengas un excelente día y bueno, pues a ti te vamos a despedir y en este momento vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Arturo, también te dejo la invitación para que después podamos generar una reunión con nuestra presidenta Carol Osorio, porque seguramente pues habrá mucho que hacer en el ámbito de los emprendedores. Que tengas un excelente día, Arturo. Gusto en saludarte, Lucía, un abrazo. Bueno, pues este fue Arturo Correa, el presidente del Ecosistema Empresarial de Michoacán. Si tú tienes alguna duda, más tarde le vamos a pedir a Arturo que nos deje sus redes sociales, porque creo que, una disculpa, yo no se las pedí, pero por ahí le pido que nos los deje en los comentarios para que tengas la posibilidad de contactarlo si tienes alguna duda o alguna pregunta. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque. Él es Olmedo Córdoba, él es un... corredor de aduanas, y bueno, pues ahorita vamos a conocer de este término y vamos a saber a lo que se dedica. Olmedo, bienvenido a este programa del Club de Exportadores. Te agradezco muchísimo la oportunidad que te das de estar aquí compartiendo con nosotros. Quiero contarles que Olmedo lo conocí hace algunos años en mi viaje por Panamá. Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de hacer un proyecto de investigación y me acuerdo que me tocó perfectamente hablar de Panamá y de su canal y quedé tan maravillada y tan sorprendida
vida que yo decía, algún día tengo que irlo a conocer, y finalmente cuando estuve en el canal quedé impresionada, y bueno, también quedé impresionada por el trato de la gente, y en esa primera visita que tuve a este bello lugar, pues tuve la oportunidad también de conocer Olmedo. Y bueno, Olmedo, bienvenido, me gustaría muchísimo que nos platicaras quién eres y qué es un corredor de aduanas. Nos ve gente de varios países, entonces cuéntanos por favor acerca de ti. Olmedo, nada más te pediría que me ayudes a abrir tu micro. Ahí en tu fotito de abajo aparece el micro. Okay. Hay que darle clic. Okay. Muy buenas tardes. Para mí es un grato placer poder compartir con ustedes humildemente mi experiencia como corredor de aduana. Muchos se preguntarán, ¿qué es un corredor de aduana? Se conoce en otros países como despachante de aduana o agente aduanal. En Panamá se le llama corredor de aduana y literalmente es porque siempre andamos corriendo. De hecho, antes de llegar aquí, donde ustedes definitivamente ya hemos tenido que utilizar la modalidad hasta de moto para poder hacer las logísticas y todo lo demás de lo que nosotros hacemos como asesor de comercio internacional. El corredor de aduana es el auxiliar de la gestión pública aduanera. En Panamá, el corredor de aduana es obligatorio y está facultado para ejercer tanto las importaciones y optativamente las exportaciones, que siempre somos como asesores, como bien lo mencionaba anteriormente en tu blog. Aparte de eso, que somos un aliado estratégico, amigo, lo orientamos en su clasificación arancelaria y le damos todas esas herramientas de los requisitos, tanto para importar en los órganos anuentes, llámese de salud, cuarentena y demás, ¿verdad? Órganos anuentes, de acuerdo al tipo de la mercancía, así mismo como para exportar. Esa es la figura de un corredor de aduana en Panamá, basado en lo que me preguntabas. ¿Escuchas? Sí, 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 muchas gracias. Nada más que también pongo en silencio el micro porque hoy estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México, pero bueno, nos tocó estar en un lugar público, entonces por eso les voy cerrando el micro. Antes de continuar, mi querido Olmedo, quiero mandarle saludos a Marbella Salazar, que nos está siguiendo desde Colombia, a María Elena Nambo, a Xochitl Sánchez, a Yuri Acosta, muchísimas gracias por estarse conectando con nosotros, a Verónica Marcelino. Y bueno, realmente, Olmedo, tú ya nos platicaste esta parte de lo que hace un corredor de aduanas, pero me gustaría muchísimo también que pudiéramos hablar con la gente que nos está siguiendo en este momento de cuáles son las oportunidades de negocio que tú detectas, qué es lo que básicamente nosotros podemos encontrar en Panamá que pudiéramos traer a otros países. Bueno, primeramente, Panamá es un país privilegiado por su zona geográfica. Evidentemente, aunado a eso, su plataforma comercial, su seguridad jurídica, bancaria, sus tratados de libre comercio, su canal de Panamá y las zonas francas y zona libre, que es la segunda más grande del mundo, con más de 70 años de experiencia para el comercio internacional, aunado a la zona económica Panamá-Pacífico, que también es un centro de acopio y distribución que brinda muchos beneficios fiscales a todas las empresas extranjeras que quieran establecerse aquí para la distribución, centro y distribución acopio de sus productos. Por ende, Panamá definitivamente está con una plataforma de servicios por sus años de experiencia. En ese sentido, ¿no?, de lo que me preguntas, son ventajas como país. Oye, hay muchísimas personas que seguramente nos están viendo y que no saben qué es esta zona franca. Realmente para mí fue muy impresionante cuando estuve en Panamá visitar la zona franca que tienen, porque era visitar muchísimas tiendas, hay mucha cantidad de productos. Pero, ¿qué es una zona franca y cómo funciona en Panamá? Bueno, la zona libre de Colón, la zona franca de Colón, es una zona exclusiva para establecer el comercio, ¿verdad?, de personas que lleguen de otras latitudes a comprar mercancías ya
con marcas establecidas de todo tipo por la accesibilidad y la posición que tiene para Panamá para de manera exportarlas hacia sus países y poder acortar esa distancia. Ahí vienen mercancías de toda parte del mundo y de China y hace más viable y factible que una persona se acerque a zona libre, haga sus transacciones correspondientes, las compras, y la envíe a su país en un tiempo prudente, objetivo y de bajo costo, a diferencia de que pedir una mercancía directamente, por ejemplo, de China. Por ende, Panamá se posesiona como un hub logístico de las Américas. Esa es la figura realmente de lo que es una zona franca libre de impuestos para establecer ese vínculo, ¿verdad?, de compra y venta de mercaderías de diferentes partes del mundo. Esa es su principal función. En cuanto a la parte, también podemos mencionar que esta pandemia, yo puedo decirle algo, mire, ante la adversidad, oportunidad. Definitivamente todo ha cambiado. Nadie tenía un librito específico cómo trabajar, ni mucho menos la parte comercial. Y si nos ponemos de manera objetiva a ver la parte de cómo comercializar, de cómo vender un país, en este caso Panamá, la marca Panamá, nosotros tenemos que ver nuestras ventajas y nuestras debilidades para mejorar. En cuanto a qué, por ejemplo, la zona libre, hoy en día se está abriendo el bloque donde entra a trabajar la zona libre, hoy, precisamente hoy, y ellos abogan a foros virtuales, que ya el primero le fue muy exitoso, y a plataformas de compras electrónicas reguladas, similares a lo que se vende Amazon y Alibaba, que son muy conocidas, con regulaciones donde el impuesto tributario no sea certificado. Es una tendencia porque la aduana también está regulando eso también aquí en el país para que sea objetivo y que las competencias sean de manera equitativa para todos los integrantes de esta cadena, ¿verdad? De lo que es la venta virtual y todo lo demás. Así que tenemos que ver las oportunidades ante la adversidad, oportunidad, y lo que no se vende es lo que no se ofrece. Así que por esa línea voy lo que es la parte comercial y también de lo que podemos ver proactivamente en la cadena logística en el comercio internacional. Fíjate, Olmedo, que una de las cosas que a mí más me llamaron la atención justamente estando en Panamá es la cantidad de servicios bancarios que tienen, el servicio al cliente en términos logísticos, la infraestructura que tiene el canal. Y me gustaría muchísimo que nos platicaras un poco de Panamá como ciudad, de qué es lo que podemos encontrar, si sabes cuáles son como algunos beneficios que nosotros como latinos, bueno, en México, bueno, creo que estamos teniendo un poquito de problema en el tema de la señal. Sí, no te escuché la pregunta en sí. ¿La podrías repetir, por favor? No sé si me están escuchando. Correcto, ahora sí te estamos escuchando. Bueno, creo que por ahí Olmedo también tuvo algunos detalles con la conexión. ¿Sigues por ahí, Olmedo? ¿Me escuchaste? Correcto. Ya. Te escucho bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? Pues, sobre todo, que nos platiques un poco de qué es Panamá, de cuáles son sus ventajas, de cuáles son sus servicios, de qué podemos encontrar en Panamá, que le platiques a la gente por qué tendríamos que ir a hacer negocios con Panamá. Bueno, primeramente, por lo que mencioné al principio, su plataforma, ¿verdad?, logística, su posición geográfica, su seguridad bancaria, jurídica, es un país políticamente hablando estable, ¿verdad?, que es importante para la toma de decisiones, los tratados de libre comercio que mantiene Panamá. Panamá, a lo largo de su historia, ha sido un crisol de raza. Por ende, aquí vas a encontrar diferentes culturas, diferentes
personalidades que hacen de esto, de este crisol de raza, un país realmente amigo, un país realmente amistoso al momento que llegan las personas y para invertir, obviamente, en la parte de comercio internacional. De hecho, México tiene desde el 3 de abril de 2014 un tratado de libre comercio con Panamá, ¿verdad? Que comenzó a operar en el 1 de julio del 2015, donde se establecen, como todos los tratados, las políticas a seguir de propiedad intelectual. De hecho, hablan también de la parte migratoria, donde hacen una oportunidad para 4 categorías de mexicanos de poder venir a invertir en Panamá, de hacer negocio en Panamá, y de igual manera que sea recíproco. Obviamente, todo esto de los tratados de libre comercio, Panamá tiene y está capitalizando esa estructura para poder ejecutar todo este plan como hub logístico de las Américas. De hecho, muchas empresas ya se están estableciendo. Por ejemplo, también ahora con el asunto de la pandemia, como la Cruz Roja Internacional está en la zona Panamá Pacífico, tiene su centro de acopio y distribución para la región. Y esto es importante porque le da un valor agregado precisamente a lo que las personas están buscando en tiempo y costo. Y de hecho, ahora una de las ventajas que tenemos que fortalecer es esa parte de bloque regional. Nosotros nos debemos apoyar ahora como bloque regional en cuanto a las exportaciones y la cadena de distribución. Definitivamente todo ha cambiado. Tenemos que verlo con objetividad y tenemos que verlo con ese dinamismo. Y Panamá le ofrece eso al resto del mundo, a sus países vecinos de Centroamérica y México, y mantenemos una estrecha relación, ¿verdad? Siempre en la parte comercial y diplomática y todo lo demás. Bueno, la magia de hacer un programa en vivo es que justamente llegamos a tener detalles. Hoy tenemos algunos detalles con la conexión, les pedimos de su comprensión. Y antes de continuar, Olmedo, me gustaría mandar pues algunos saludos. Por aquí nos escribe Yadira Orozco Ponce y nos mandan felicitar. Georgina Correa Puentes, muchísimas gracias, dice excelentes ponentes. Bueno, pues si quieren ustedes o tienen alguna duda, los invitamos a que nos dejen un mensajito para que tengamos la oportunidad de platicar con Olmedo o de hacerle sus preguntas. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Olmedo, hablábamos del Tratado de Libre Comercio y de las ventajas que supone para México. Sin embargo, el principal destino de las exportaciones panameñas es Estados Unidos, y ahora veía que hay un nicho interesante de los productos panameños en Europa. ¿Qué es lo que están haciendo los panameños para incentivar las exportaciones? Porque pues a Panamá lo ubicamos como un centro justo de importaciones, ¿no? La zona franca de productos asiáticos sobre todo, pero ¿qué es lo que tú ves que está haciendo Panamá para incentivar las exportaciones? Bueno, primeramente Panamá está fortaleciendo la plataforma tecnológica. A través del Ministerio de Comercio e Industria se creó un programa que es amigable con el exportador, Incontel. Cuando busquen en la web, se pone incontel.gov.pa. Ahí le va a dar una relación. Por ejemplo, si se quiere mandar a exportar unos chocolates panameños hacia los Países Bajos, Suecia, por ejemplo, el sistema es tan amigable que le da desde la fracción arancelaria hasta las condiciones, si aplica con un tratado de libre comercio, la parte fitosanitaria y todos los controles que requiere para que ese producto, también le da la opción de países que estén también en esa misma línea exportando hacia esa región. Por ende, Panamá ha invertido en su plataforma tecnológica, en capacitaciones, en su estructura como tal, en esa relación productor-gobierno, auxiliares de la gestión pública aduanera, que son los corredores de aduana, y hace un mecanismo dinámico. Y en estos tiempos, mucho más
proactivos para llegar a ese punto que tú dices como Panamá como exportadores, y que su marca Panamá, ha invertido mucho en lo que es la marca Panamá, el etiquetado, la forma de presentación, la trazabilidad, los tiempos de entrega, la cadena de frío, mantener todos esos parámetros para que el producto llegue en buen estado, en tiempo oportuno y cumpliendo todos los requerimientos para que pueda acogerse, en este caso, como puse el ejemplo, un tratado de libre comercio, si en su caso aplicaría, puede ser libre por cuota o preferencial. Eso es lo que Panamá en el momento puede estar actuando de manera dinámica y más con estos tiempos de la pandemia. Olmedo, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellos empresarios que quieren ir a Panamá a hacer negocios? Primeramente, es como cuando uno va a exportar. Uno tiene que buscar personas calificadas, idóneas, que lo asesoren, como en el caso de ustedes, Club de Exportadores, agentes aduanales y todo lo que involucre en la cadena de logística de suministro para estar con estrategias, ¿verdad?, bien plasmadas y bien orientadas hacia el objetivo, que es que su producto llegue a donde tiene destinado. Esto no se puede improvisar. Y de hecho, una de las cosas que uno tiene que hacer es no ver esto unilateralmente, sino colectivamente con las personas que he mencionado para tal fin, que son expertos en lo que es la parte de comercio internacional. Una persona bien asesorada, bien orientada, canalizando las vías adecuadas, debe tener garantizado gran parte, por no decir todo, el éxito de su transacción. Y hoy en día, las plataformas nos brindan esa oportunidad. Las personas, como estamos, ¿verdad?, podemos ofrecer nuestro servicio, podemos grabar videos de cómo funcionan, cómo esto, y se acorta tiempo y distancia, y es una parte que, a pesar de que otras áreas ya no se viaja tanto, por decirlo así por el momento, sin embargo, eso es un ahorro de costo. Llamamos a la unión de los productores, llamamos a la unión de todas las cadenas del gobierno, el sector privado, productores, a que se unan y trabajemos en equipo. Esto no se permite en estos tiempos ni en ningún tiempo que seamos unilaterales. No podemos ser como un llanero solitario, literalmente, ¿verdad?, para poder ser potencial, porque no lo vamos a lograr. Debemos unirnos y apoyarnos en la plataforma. Y de hecho, esto es uno de los beneficios que ha traído la pandemia. Que nos borremos de nuestra mente, de nuestro chip, literalmente, esa era del cincel y martillo, de la cual no nos atrevíamos, o habían ciertas personas o entidades o funcionarios que no se atrevían a darle un enter o a facilitar el comercio como una norma de la Organización Mundial de la Aduana, y que Panamá lo plasma en una ley 55 de facilitación del comercio con controles, no con obstáculos. Y esa es otra parte también de lo que también Panamá ha venido mejorando para que eso sea efectivo en base a sus exportaciones y a vender la marca País Panamá como atractiva. Olmedo, sé que perteneces a la UNCAP, que has estado ahí como parte de la directiva. Me gustaría muchísimo que le contaras a las personas que nos están ayudando, justo hablando de no ser unilaterales, qué es la UNCAP y qué beneficios podemos encontrar ahí, o para qué nos puede servir la UNCAP. Bueno, primeramente, orgullosamente, pertenezco a la Unión Nacional de Corredores de Aduana, como tú bien lo mencionas, de Panamá, en la cual soy miembro en estos momentos de la Junta Directiva. La UNCAP es un gremio que agrupa a más del 50% de los corredores de aduana en Panamá, donde, aparte de su ética y buenas prácticas que promueve, nos dan constantes capacitaciones. Somos miembros de ASAPRA, la Asociación Iberoamericana de Agentes Aduanales, que es, comprende toda América Latina, Europa y Portugal, y tengo entendido que Italia ya está en estudios de incorporarse. ASAPRA, a través del licenciado Alfonso Rojas, paisano de ustedes, ¿verdad?, mexicano, una persona muy versada, muy conocedora del comercio internacional, nos representa dignamente en la Organización Mundial de Aduanas,
que es un espacio ganado, que se ha ganado a través de la, del tiempo. La UNCAL cuenta con 58 años. El pasado 15 de agosto lo celebró muy dignamente y estamos, ¿verdad?, muy felices de poder ayudar a esa parte del comercio internacional y con nuestro, perteneciendo a estas asociaciones a nivel internacional, que podemos estar en constante defensa de la profesión y en constante asesoramiento a la comunidad internacional. Esa es la parte de la UNCAL. Ser profesionales idóneos como nos respalda la ley y orientar a todo aquel que, se nos, que nosotros podamos atender como, ¿verdad?, idóneos, agentes aduanales y fortalecer el país y la comunidad en general. De hecho, la UNCAL también recibe, históricamente ha recibido a grupos de estudiantes de universidades en comercio internacional y México no ha sido la excepción. Han venido muchas universidades de México que hacen previa coordinación, ¿verdad?, antes de esto de la pandemia, y con gusto se le atiende, se le da la parte ilustrativa de la UNCAL, se le orienta cómo es Panamá, toda la, cómo interactúa, ¿verdad?, con lo que es la aduana central y todo este esquema, estructura de la parte de lo que es el comercio internacional. Olmedo, se nos está terminando el tiempo y me gustaría los últimos minutos que nos des algunas para que nos des algunas recomendaciones, algunos tips o para que nos des algunos consejos para llevar a cabo pues estos negocios con tu país. Número uno, ver, enfocarse e investigar realmente cuál es el fin o qué buscan realmente bajo una negociación de Panamá que ofrece todas las garantías, como dije, jurídicas, bancarias y de tratado de libre comercio, para que estén cónsono con lo que están buscando, un buen asesoramiento. Número dos, ver realmente que Panamá ofrece toda una serie de infraestructuras, tanto tecnológicas como puertos, aeropuertos, zona franca, zona libre, zonas económicas, ¿verdad?, para el centro y acopio de los productos. Y hacen de esto un sistema atractivo para cualquier persona que en un momento dado quiera invertir y hacer transacciones en Panamá. Es una gran oportunidad. Los gobiernos han entendido eso y de hecho la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen es una muestra de ello. Es una muestra de esa intencionalidad, de esa buena intencionalidad de que el país realmente aprovecha al máximo su posición geográfica, aproveche su estructura, aproveche sus más de 100 años de experiencia. El canal el 15 de agosto cumplió 106 años, ¿verdad?, de experiencia en lo que es el trasiego de naves marítimas y por ende nos hace un país realmente atractivo para todo tipo de inversión comercial y acá lo esperamos realmente con los brazos abiertos. ¿Me escuchan? ¿Pero sigues por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Hemos tenido como algunas dificultades. Parece que todo se ha escuchado perfecto. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Olmedo, el que hayas aceptado estar con nosotros en el programa. Me gustaría también que pudieras compartir tus redes sociales, tus datos de contacto para aquellas personas que deseen hacer negocios en Panamá, pues que tengan la posibilidad de encontrarte y los puedas asesorar. Sí, con gusto. En las redes, en Instagram, estoy como Agencia de Aduanas Córdoba. Mi correo electrónico, olmedo18@gmail.com. Y en Facebook, como Olmedo Córdoba Castillo. Estamos a su orden. Para mí también fue realmente un placer poderlo humildemente orientar y estrechar esos lazos de amistad que nos une hace años. Y estamos dispuestos, ¿verdad?, de nuestra parte, siempre de esa manera proactiva y humilde, poderlo colaborar, poderle colaborar en lo que así sea posible, ¿no? Así que gracias por la oportunidad y le deseo bendiciones a todos y que no bajemos la guardia ante esta situación, que las medidas de bioseguridad y todo lo demás
en los países que vayan abriendo los bloques, sigamos fuerte con ese sentido para que realmente despegue la economía de cada país. Saludos. Kainen nace a partir de la conversación que tuvieron dos emprendedores. Al intercambiar opiniones se dieron cuenta que las dificultades por las cuales atravesaba su emprendimiento eran muy similares. Entonces decidieron ser parte de la solución en vez del problema. Kainen nace con la finalidad de generar espacios y oportunidades de consejería, empoderamiento y servicios especializados para los emprendedores. Nuestra visión en Kainen es ser referente en temas de emprendimiento y negocios a nivel mundial. Brindamos espacios de desarrollo y crecimiento para los emprendedores mediante servicios especializados tales como conferencias, seminarios, talleres, misiones comerciales, entre otros. Todo esto te permitirá desarrollar tu negocio y poder cumplir con tus objetivos. En Kainen buscamos educar a las personas y enseñarles la importancia de la planificación, la gestión empresarial y la toma de decisiones para que así encuentren el éxito en su camino empresarial. En Kainen creemos que los emprendedores podemos hacer un mundo mejor, más humano y socialmente activo. Pues muchísimas gracias, amigos, por haberse conectado el día de hoy con nosotros a este programa. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales como Lucy Ponce Ávila. También te invito a que le des clic en la página de Facebook al Club de Exportadores para que puedas estar en contacto con nosotros y podamos asesorarte para todas tus exportaciones e importaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 12 del día. Que tengan una excelente semana.